Mira, hasta el momento, bueno, hemos registrado que hay algunas medidas de fuerza de algunos sindicatos, ¿no? En algunas localidades. La izquierda por lo menos está garantizando acá una medida de fuerza, como adhiriendo al paro del 25, para que sea una medida de forma activa, ¿no? Y también de repudio. Estamos con trabajadores del Ingenio de la Esperanza, docentes, trabajadores del Estado. La idea es que este paro sea una muestra no solamente de repudio a las políticas del gobierno nacional y provincial, como también un rechazo a las políticas de tarifazo y a las de bajo salario, ¿no? Por eso creemos que digamos, estas medidas tienen que ser de forma activa, ¿no? Sí, nosotros venimos sosteniendo, ¿no? Medidas como esta que favorezcan a los trabajadores, ¿no? Primero desde el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, paritaria, que digamos que lleven al salario a que ningún trabajador cobre menos que el costo de la canasta familiar. Sí, bueno, nosotros estamos viendo que hay un gran nivel de acatamiento. De hecho, si bien nosotros hemos decidido movilizar, entendemos que hay una situación crítica a nivel nacional, producto de la política económica implementada por el gobierno de Mauricio Macri, y casualmente nuestra movilización responde a tratar de hacer reflexionar al gobierno nacional, que tiene que cambiar su política económica y de alguna manera favorecer al mercado interno, tiene que empezar a controlar las importaciones, porque si no también está destruyendo el aparato productivo, y en general nosotros entendemos que este es un reclamo del conjunto del pueblo argentino por cambiar la situación difícil que está atravesando. ¿Cuál es la situación en los comercios de nuestra ciudad? La verdad que de a poco se empieza a sentir la precariedad de la situación económica del país, y si bien no se han producido despidos masivos, a cuenta gotas estamos viendo que compañeros se quedan en la calle. Hoy en día con el paro, ¿qué impacto tienen? Nosotros creemos que tenemos un nivel de acatamiento hoy de por lo menos un 60 o 65%. Ajá.